que sacar a kid my gun. I guess I gotta shoot someone. A la cuarta pregunta. Ha sido un año muy malo, todavía peor que el pasado. ¡Ay, qué néctar! ¿Quieres Arizona? El progreso es el que estropea los sabores. Nadie hace las cosas con la debida calma. Todo el mundo corre y se afana. Hay que estar muy atentos para no caer en esta manía del trabajo. Tenemos visita. Esto bien vale un trago. ¿Qué nos traes de nuevo? Comida y whisky. Es un regalo que me ha mandado traer el señor González Moreno para Arizona. Año nuevo, vida nueva. Venga tú, chico, ayúdame a descargar estas cajas. Tengo que hablar con Arizona. ¿Es ese? Dile que no estoy. ¿Has oído? Ha dicho que no está. Venga, ayúdame a descargar las cajas y después te largas. El patrón dice que es muy importante. Oye tú, esa sanguijuela será patrón tuyo, pero no nuestro. El señor Moreno dice que quizá no puede mandaros más whisky. ¿Qué? Eso sería una faena. Me encarga también que les diga que Kinney salió de la cárcel hace un mes y que hay para ustedes $10,000 de premio si Arizona le echa una mano para defenderse. ¿Qué pasa? ¡Por favor! ¡No disparen! Debe de haber una equivocación. Por favor, no somos más que una pobre gente temerosa de Dios y amante de la paz y de la tranquilidad. Cállate, imbécil. Sí, señor. En el pueblo dicen que tenéis algunos ahorrillos guardados en cierto sitio. ¿Quién, yo? Uy, que se puede disparar. Yo no soy nada más que un pobre viejo que le gusta tomarse un whisky de vez en cuando, pero no tengo ni un solo dólar. Soy como si dijéramos un esclavo. Sí, un esclavo miserable. Cállate, si no quieres que sea tu tío. Matar me parece la cosa más tonta del mundo, pero sobre todo por uno que está en paños menores. Es que la juventud ya no es la de nuestra época. Toma doble whisky. Mira, solo se dedican a romper las cosas y luego yo a coserlas. ¿Qué queríais? Hay anunciado una recompensa por tu captura, vivo o muerto. Y bastante fuerte. ¿Qué? ¿Por Arizona Cole? ¿Una recompensa? ¿Cuánto? $1,000. Bueno, dinero perdido. No tienen ni idea de lo que vale mi cabeza. ¿Y por eso querías matarle? Sabes cómo es el oficio, viejo. Si me dicen que hay una recompensa, cojo el rifle y allá voy. Está bien, márchate. Pero antes déjame tus pantalones. Espera. Te echo una mano. Y ten cuidado, porque ese no se anda con chiquitas. Habla una vez y luego dispara.
Mira, ha salido bien librado. Solo te ha costado un par de pantalones. Vamos a Blackstone. Quiero ver el anuncio de la recompensa. Pero si no tenemos caballos. Estos idiotas. Los habrán traído, supongo. Ah, claro. Es verdad. ¿Qué quiere que le diga al señor Moreno? Dile que tengo que pensarlo. Es mejor ir preparado. En el pueblo nunca se sabe qué whisky se va a encontrar. Macho, parece que aquí ha ocurrido algo. Solo he oído el primer golpe. Aunque es una pena estropear una pistola cuando se puede hacer saltar en pedazos una estúpida cabeza. La paja arde cuando está cerca del fuego. Y si no arde, es señal de que la han puesto después. $1,000 para 6 personas tocan a $170 cada uno. Pues debe haber bastante miseria por estos alrededores para que la gente arriesgue su cabeza por solo $170. ¿Cómo te llamas? Todos me llaman Filthy Bottle. Botella asquerosa. Dicen que por una botella asquerosa vendería a mi madre. Pero no es verdad. Mi madre es vieja y sin dentadura. Y nadie la quiere. ¿Para quién trabajas? Para la ley. Estaba con estos 5 amigos cuando llegasteis. ¿Por qué habéis vuelto? ¿Vuelto? Sí. La última vez lo arrasasteis todo. Ah, con que yo soy el culpable, ¿eh? Lo han visto, Arizona. Un pasajero de la diligencia se ha salvado y ya ha reconocido a usted. ¿Quién es ese puerco asqueroso? No, Otto. No tomadla conmigo. Solo cumplía con mi deber de buen ciudadano. Disculpa, sin mi deber de buen bandido. Y te dejo con vida. Solo por esta vez. Toma, y desinféctate. ¿Por qué no buscamos otro sitio tranquilo? Tenemos dinero para comprar whisky durante 20 años. Sin embargo, aquí, primero nos cuelgan y después preguntan si tenemos algo que decir en nuestra defensa. Mira aquella rama. Parece una cuerda. De todos modos, al que quieren colgar es a mí. Así que te queda whisky para unos 40 años. Mira, sabes que nunca me ha gustado beber solo.
papá, tú lo sabes. El que pone las recompensas es el sheriff de Tucson. Cuatro horas de tiempo para traeros al verdadero culpable. En garantía de que volveré, te dejo mi pistola, Marshall. Cuando deja la pistola es señal de que está rabioso. Conviene dejarle en paz. Es lo más prudente. No le espere más, King. Está llegando a Arizona Call. Es el último paseo que da. Mañana estará legalmente colgado de una cuerda. Bienvenido. Hemos venido bien y nos iremos mejor. Tú, rubia, dame un doble whisky. No, he dicho doble. Dos. No está mal. Podemos quedarnos. Arizona. Se dice que desde que hay una recompensa por tu cabeza tienes la carne de gallina. Sí, eso es lo que se dice. Pero los más imbéciles no quieren creerlo y ahora mandan a sus semejantes a reventar en las viejas estaciones quemadas. Quien revienta nunca lleva razón, pero hay muchos vivos que creen que te has hecho demasiado rico. Mi cabeza vale ahora $1,000. ¿Por qué no te la juegas al póker? Para ti es mejor conseguir algún dinero jugando al póker. Tomarlo de Álvaro González Moreno volvería a traerte mala suerte. Puede que esta vez la mala suerte les toque a los entrometidos cargantes. ¿No te parece? Juguemos cuatro. Jugaremos los dos. Es mejor que nos veamos, ¿cómo decirlo?, entre nosotros, cara a cara. Servido. Yo quiero dos cartas. Tus 1,000 más 50. Que sean 100. No, 1,000. Veo. ¿Te basta? No tienes que pensarlo. Haces trampas, Kid. Es una acusación muy grave. ¿Puedes probarla? Claro que sí. Yo solo te he dado dos ases, no tres. Has contado mal. Me debes la recompensa más $1,000. Yo te he dado dos ases. Y aquí hay tres damas. No es suficiente. Pues deben bastarte. No te metas tú, cara de ángel.
¿Dónde tienes la pistola? Prueba a sacar la tuya y lo sabrás. No caigo en tus trucos, Arizona. Cuando disparo me gusta ver bien dónde tiene el otro la pistola. Nunca he oído una excusa más tonta para disimular el miedo. De modo que no traías armas. Al que quiere estar en paz, no le sirven de nada. Aunque de vez en cuando se encuentra uno a ciertos imbéciles a los que les hace falta una lección. Me gusta jugar limpio. Tenía 4 damas. ¡Cuidado, Arizona! ¡Quietos, malditos! ¿Pero es que queréis destrozarme el local, canallas? ¡Vais a romper todo, desgraciados! ¡Corre, padre, corre! ¿Qué sucede? Al mediodía se puede dormir. ¡Padre, padre! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Qué quietos! ¡No! ¡Por tiempo, botella! ¡Quietos! ¡Quietos todos en nombre de la ley! ¡Que nadie se mueva! He dicho que nadie se mueva. Ya, pero es que se había movido. Había dicho que os estuvieseis quietos. Encerrad a estos dos con el condenado. Deprisa. ¿Pero yo qué tengo que ver con todo esto? Si soy un pobre viejo infeliz como un corderillo. Si aunque quisiera, yo no podría hacer daño ni a una mosca. ¿Y quién paga? ¿Quién paga lo roto, Marshall? Bueno, pásate a cobrar por mi oficina. Esas botellas valen $1,000. ¿$1,000? ¿$1,000? ¡Qué hija tengo! ¡Qué hija! ¿Y de qué se le acusa? Robo, homicidio y devastación. Mañana le colgamos. Deberíais estar sedientos y no tener whisky. Solamente agua. ¡Agua! ¿Qué tal va eso, amigo? Lo siento, pero tú lo has querido. No te has atenido a las reglas del juego. De todas formas, no tienes madera para trabajar con ese hijo de Satanás de King. No. ¡Artemio! King es aún peor de lo que tú dices. Por eso estoy con él. Solo el 10% de lo que él roba es el doble de lo que roban los demás. Matemática pura, ¿vienes? Pues con Arizona no le ha ido bien, que digamos. Sí, pero ya ha acabado su carrera. Mañana, ¡zas! Pero si siempre ha estado conmigo, ¿cómo va a haber asaltado una diligencia? Y sin embargo, lo han visto. Hay un testigo. El juez le ha condenado enseguida. Testigo, testigo. Hombre, me gustaría saber quién es el cerdo que dice que lo ha visto. ¡Tú! Sí, tú. ¿Por qué no me has dicho que eres el testigo de cargo? Yo me he despertado aquí dentro. No es razón suficiente. ¿Confirmas tu declaración? ¿Era él de verdad? Sí. Sí, tengo que reconocerlo. Era él. ¡Gusano asqueroso! ¡Sucio embustero! Y yo que te había dado hasta una de mis botellas, ojalá las tripas se te derritan. No hay que ser rencoroso. Vamos, acompáñame. ¿Has oído a ese miserable? No soy sordo. ¿Y entonces qué? ¿Vas a dejar que te cuelguen? Tengo que pensarlo. Thank you.
pasa? La ejecución será mañana al amanecer. Esta vez King se lo ha quitado de en medio. Tú quédate aquí hasta que veas cómo cuelgan sus piernas. Nosotros vamos a hacer el trabajillo que tú sabes. Y tú ve mañana al sitio de costumbre. ¿Estamos? Estamos. Tengo que pensarlo. No sabe decir otra cosa ese maldito vago que vive a mi costa desde hace varios años. Te ha ayudado en algunas ocasiones. Estando libre, King, nos hacen falta las dos manos. Y en vez de ayudarme, se marcha a Blackstone Hill con la recompensa que ofrecen por su cabeza. Hay 20 hombres armados ahí fuera. ¿De qué tienes miedo? Tú, Paloma, no conoces bien a King. Ha jurado vengarse desde que lo mandé a prisión. Aquí no se atreverá a venir. Buenas noches. Sí que se atreverá. Si no consigo convencer a Arizona. Ya estamos todos preparados. Hay que esperar la señal. En cuanto veamos el fuego, cargaremos en grupo cerrado. Tenemos que caer sobre el rancho y aprovechar la confusión. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Trae tubo! ¡Fuego! ¡Agua! Todos a los caballos. ¡Se quema el depósito! ¡No parar de sacar agua! ¡Calma! ¡No perdamos la serenidad! ¡Mira el otro pozo! ¡Este no es bastante para nosotros! ¡Más cadera! ¡Más cadera! ¡Más cadera! ¡Más cadera! ¡Más cadera! ¡Que alguien se ponga de guardia en la cerca! ¡Dad la casa! ¡No dejéis ningún sitio sin vigilancia! No.
nada, guapa. Tu padre es mi gallina de los huevos de oro. Voy a dejarle vivir para que acumule más oro. Y luego volveré a limpiarle otra vez. Listo, todo arreglado, jefe. ¿Dónde está el oro? Ahí arriba, en el desván. ¿Cómo lo sabes, maldito? ¿Cómo lo sabes? Yo también tengo mis secretos. Ven. Con este buitre, estás perdiendo tus mejores años. Hoy comienza tu vida. Vendrás conmigo. ¿Todo bien, muchachos? Naturalmente. No somos nosotros los que vamos a la horca. Hace 60 años que no me pierdo una ejecución. He visto cientos de veces a los del pueblo implorar piedad como corderitos. Pero un condenado así no lo he visto nunca. Dicen que ha roncado toda la noche como un cerdo. Vale la pena presenciar cómo estira la piel. Arizona Colt. Es la hora. No os pongáis tristes, Marshall. Después de todo, esto le puede pasar a cualquiera. Déjate de bromas. Adelante con las manos quietecitas. No hagáis ruido. Mi amigo es muy delicado. Está durmiendo y si le despertaseis, no podría soportar el ver a tantos imbéciles reunidos. Sacad fuera a ese borracho. Que vea al final que tiene este granuja. Atadle las manos detrás. ¡Tú, despierta! Despertar así a un pobre viejo. Llevadle fuera. Adelante. Quitadle el sombrero y el cinturón. ¡Arizona! ¡Arizona! ¿Qué va a ser de ti? ¡Qué día más triste! ¡Dejadme! ¡Dejadme! Quiero abrazar a mi mejor amigo. A mi hermano. ¿Qué va a ser de mí? Un pobre viejo solo y sin defensa. ¡Llevaos a ese borracho de aquí! Hubiera preferido ahogarme en un barril de whisky antes que conocer este momento. ¡No! ¡Dejadme! Subidle de una vez al caballo. ¡Pobre amigo mío! ¡No! En nombre del pueblo de los Estados Unidos... ¿Dónde está Marshall? ¡Marshall! ¿Quién? ¿Quién ha asaltado el rancho de Álvaro Moreno? Ha sido una matanza. ¡Hay que seguirlos! ¡Quietos! ¡Quietos todos! Primero hagamos justicia aquí y después nos ocuparemos de él. Han matado a casi todos los peones y han robado dos cajas de oro. No pueden haber ido muy lejos. ¡El caballo! ¡Adelante! ¡Ya! ¡Ya! Quiero ver aquí a todos los voluntarios a caballo dentro de un cuarto de hora. Daremos una batida por toda la zona hasta las montañas. ¡Ya lo habéis oído! Se acabó el espectáculo. ¿Quién me va a acompañar en mis borracheras? ¿Y quién va a cuidar de este viejo pobre e indefenso? Tanto Arizona. Y se ha dejado colgar como un idiota cualquiera. Thank you.
Perdóname. No lo he hecho adrede. Yo no sabía que te iban a colgar. Ten paciencia. Un poco más y enseguida te bajo. Bájame. Cuando el público se ha ido, es inútil seguir la función. Es mejor resucitar de golpe. Así. ¡Ah, tú! ¿No conoces la ley? Tiene que estar colgado hasta la caída del sol. Es que a nosotros no nos gusta exhibirnos. Por eso me he dicho, lo hecho, hecho está. Ahora lo bajo y me voy. Tú sí, pero él... ¿Tienes algo que oponer? El truco del gancho ha funcionado estupendamente. Claro que si no llega a sujetar el lazo... Sí, morir hubiera sido menos fatigoso. ¿Has oído? El canalla de Keane ha vuelto a atacar el rancho de Moreno. Sin ti ha pensado que tenía el campo libre. Desde ahí arriba se ve y se oye muy bien. Y se piensa todavía mejor. ¿Y qué es lo que has pensado? Nada de particular, cosas mías. Solo vengo a recoger mi pistola, no te asustes. Pero, estás vivo. No puede ser. ¿Y por qué no? Vosotros teníais que colgarme. Lo hicisteis, ¿no es eso? Así que asunto concluido. Tiene gracia, doble whisky. Resucitados se ven las cosas de distinta manera. ¿Pero cómo has hecho? Me gustas mucho. No sabía nada de la horca. Me gustas. Me gustas. Desde la primera vez que te vi. Mira, resucitado. Estoy contenta de no tenerte sobre mi conciencia, pero si has venido a burlarte de mí, puedo comenzar. Calla de una vez y escucha. Desde que te vi me entraron ganas de casarme y tener hijos. Un doble largo para festejar. Los seis primeros me gustaría que fueran varones. Si habéis terminado, tengo $10,000 para darte. ¿De Álvaro González Moreno? Es un pago a cuenta. Por la cabeza de Keane, otros 20,000. Si le devolvéis a tu hija y el oro, 50,000. He cambiado de oficio. Ahora me voy a dedicar a ser padre de familia. Aquí está el dinero. Si no lo quieres, llévaselo tú mismo al patrón. ¿A mí me ha ordenado que no vuelva? Ven aquí. Escucha. Uno intenta ser honesto, pero no se puede luchar contra el destino. No habrás pensado en quedarte con ese dinero. ¿Por qué? ¿Crees que me lo debo ganar? O le devuelves ese dinero a Moreno, o todo se termina aquí. ¿Has oído? No. Es para volverse loco. Habiendo tantas mujeres estupendas por ahí, es que no lo entiendo.
Ya está, os podéis ir. Es imposible, no hay rastros. Además, un carro cargado de oro habría dejado surcos profundos y los ladrones no habrían podido llegar muy lejos. Solo conozco un hombre capaz de encontrar mi oro, y no es usted. Si está pensando en Arizona, lo he colgado esta mañana por omitir. No cuente sandeces, Marshall. No creo que ese se dejara colgar. Cuando uno se balancea, colgado por el cuello, a 4 metros de altura, aunque se llame Arizona Colt, no tiene más remedio que morir como otro cualquiera. Este sabrá más que nosotros. Hola, Marshall. Me he encontrado con sus voluntarios que andan locos dando vueltas por ahí para encontrar a Kinney y a sus compañeros. Y de verdad que están perdiendo el tiempo. Los encontraremos antes o después. No pueden haber volado. Si han volado, ¿no? Eso no lo sé. Pero lo que sí sé es que no los van a encontrar de ninguna manera. ¿Y quién te lo ha dicho a ti? Ah, me lo ha dicho Arizona Cole. Venga, no hay nada que hacer. Ya no quiere trabajar más. ¿Quién? ¿Quién no quiere trabajar más? Arizona Cole. Ha perdido la cabeza por la guapa del salón. ¿Comprende? Oye, borracho, tu Arizona Cole ha perdido la cabeza, pero en la horca. Ofrezco el doble. He dicho que le ofrezco el doble. Pero Arizona ha de comenzar inmediatamente. No ha dicho tengo que pensarlo. Ha dicho... no. Cuando vuelva al pueblo, aclararé las cosas. Puedes estar seguro. King se ha llevado también a mi hija. Alguien tiene que ayudarme. Pues claro, ahí está Marshall y su infalible horca. Pero mi whisky os lo habéis bebido. Malditos aprovechados. A propósito, su whisky es un auténtico matarratas. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No, no! ¡Oh, despacio! ¡Despacio! ¡La botella! ¡Que se rompe! ¡No! ¡No te la bebas! ¡Que es la última! ¡Ay, maldito sea, sinvergüenza! Sí, será la última para ti. Si no me dices enseguida dónde está tu amigo. En el paraíso o en el infierno, yo qué sé. No seas imbécil. Ese te ha visto con Arizona 2 horas después de que lo colgaran. ¿Pero tú a qué te dedicas? ¿A testigo falso? Pues valiente profesión. Uy, qué incómodo estoy. Arizona te ha mandado a ver a Moreno para que te dé un anticipo sobre el precio de mi cabeza. No, he venido a devolverle $10,000. ¿Y tú crees que alguien se puede tragar ese cuento? Soltadle. ¡Uy, qué golpazo! ¡Ay, hija mía! Hacía ya años que no tragaba tanto polvo. Un vaso bien lleno para mí y para estos amigos. ¡Vamos! ¿Qué sucede? ¡Vamos! ¿Por qué te quedas ahí como tonta? Estamos todos muertos de sed. Por lo menos hemos hecho 100 millas para nada. ¿Habéis visto a mi amigo, buena gente? Pero, ¿cómo es posible? Inteligencia. ¿Nunca he escuchado esta palabra? No me parece que comiences bien con mi padre. ¿Por qué? Le pondrá muy contento tener nietos inteligentes. ¿Cómo se permite esta confianza? Lina, después me lo explicarás. Está todo claro. No creo que haya nada que explicar. Pase, Marshall, no sea tan tímido.
Lo único que he hecho ha sido tener un cambio de impresiones con estos amigos suyos. Ha disparado 6 veces, Marshall. Tiene la pistola descargada. Ahora tengo otra. No os asustéis. El fantasma de Arizona Call os saluda a todos. ¿A dónde van? A ver a ese viejo borracho. ¡Malditos! ¿Qué buscáis? ¿Qué andáis buscando todavía por aquí? ¡Canallas! ¿Qué esperabas? No supondrías que te habíamos dejado el oro, ¿verdad, viejo imbécil? ¿El oro? Ahí, en la estercolera. Nos has estado buscando todo el día con tu amigo el Marshall, ¿no es verdad, usurero? Señor Álvaro González Moreno, dígale a estos señores que Arizona no ha aceptado y que yo solo he venido a devolverle los $10,000. No tengas miedo, amigo. Arizona te vengará. ¡Embustero, miserable! Diles que no es verdad, que Arizona no trabaja para ti, gusano. No te enfades, amigo. ¡Malnacido! Vámonos enseguida de aquí, hay un olor que espanta, amigos. Arizona empezará por ti, Moreno, me las pagarás. ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué asco! ¿Es tu whisky? Dime, ¿qué ha pasado? Doble whisky. Se lo ha llevado King, tu amigo. Le han roto la cara a patadas. Lo matarán. Ve y mátalos a todos. ¡A todos! El oro estaba en la estercolera. Se lo han llevado en el carro, pero dejarán huellas. Siga esa partida de bandidos y acaba con todos ellos. Véngate y salva doble whisky. $50,000 en billetes de 5. ¿Y tu amigo? No quieras jugar conmigo. Te conozco bien. Y sé que matarías a King sin que yo te diera ni un dólar. No me hagas repetirte las cosas. $50,000. En billetes de 5. Bebo por Arizona Call y por ti, que acabarás gritando como un cerdo. No deberías reírte todavía, King. Yo soy un viejo, un desgraciado, pero lo suficiente para que Arizona Call te haga pagar esto. Te sacaré los ojos si no me dices ahora mismo dónde está tu compinche escondido y lo que está haciendo para devolverle el oro a ese usurero de Moreno. Habla o te dejo sin sangre en el cuerpo. King, ya te lo he repetido 1000 veces. Arizona Call no ha aceptado las ofertas de Moreno. Te lo ha hecho creer para que Arizona te mate sin que él pague un centavo. No digas estupideces, viejo. Cuando venga aquí ese matón a salvarte, nos encontrará preparados. Le estamos esperando. Si Arizona llega a encontrarte, vas a tener que comerte esas palabras. ¿Crees que le tengo miedo? Mira lo que hago. Buscado.
Esa no entra en el reparto, ¿eh, King? ¿Por qué lo dices? ¿Estás seguro de que voy a repartir el resto? También yo me temo que nos vamos a quedar sin repartir nada cuando llegue el amigo de ese desgraciado. Llegar hasta el río. A la fuerza. Sí, y nos ve quien nos despedaza los dedos. Tengo que reponer sangre ahora mismo. He perdido por lo menos un galón. Ah, anda, bebe. Rápido, dame un buen golpe en la cabeza. ¿Por qué no te largas conmigo? Sí, y no te das prisa, doy la alarma. No, he debido liberarte. Pero vente conmigo, ¿quién te quitará de en medio? Tú lo has querido. ¡Socorro! No hay quien entienda a la gente. ¡Alarma! ¡El prisionero se ha escapado! ¿Qué pasa? El prisionero se ha escapado por allí. Vosotros no os alejéis de las cajas del oro. Los demás conmigo. Divertido lo suficiente. No había nadie con ese borracho. Ah. Puede que Filthy Bottle tenga algo interesante que decirnos. Vamos.
oyes? Bueno, tiene 3 heridas de bala en el cuerpo, todas mortales, sin contar la hemorragia. Todavía está vivo, pero no durará. Hace un rato que ya tendría que haber muerto. Procúrale dejarte mal. Hacémila de médico. Nos llevarás la contraria. ¿Dónde están? No debe hablar. Cualquier palabra es un paso hacia la muerte. Black Rock, la aldea abandonada. Palpita todavía. ¿Qué intentas hacer? No puedes enfrentarte tú solo con la banda de Kim. Volveré. Déjalo ya. Lo ha hecho porque le dio lástima a aquel borracho. Y además no ha sucedido nada. Ese ya va listo. No creo que se atreva a hablar. Pero hubiera podido hacerlo. Y entonces Arizona nos hubiese encontrado. Era el único medio para evitar que viniera aquí. Basta, King. He dicho que basta. Date prisa, Beagle. ¿No has oído? La señora quiere bañarse. La señora lo que quiere es bañar a King. ¿Cómo tiene que estar tan cerca de él? Quiere por lo menos que no huela mal. ¿Qué ruido es ese? ¿Qué pasa? Nada, una rana. ¿Y eso? ¿Qué es? Nada. Otra rana. ¡Primero, vete! ¡Vete! ¡Sigue llenando la bañera! ¡Qué loco! ¡Eh, vosotros! ¿Qué pasa? ¿Traéis el agua? Parece mentira. ¡Eh, muchacho! ¡El río va lleno de dólares! ¡Flotan por todas partes como si fueran hojas! ¡Eh! ¡Dinero! ¡Corred, muchachos! ¡Dinero! ¡El río baja lleno de dólares! ¡Vete! ¡Vete! ¡A ti no te importa! ¡Fuera! ¡Es cosa nuestra! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Estábamos primero! ¡Es increíble! ¡El río está lleno de dólares! ¿Qué dice dólares? ¡Esperadnos! ¡Dólares! ¡Dólares!
Ahora nos faltan incluso las huellas. Qué cansancio de vida. Billetes, el cebo. Alguien ha tirado al río un montón de dinero para alejarnos del campo. Es verdad. ¡El oro! Ven, te llevaré con tu padre. Rápido. Están a punto de volver. El rancho está al otro lado de la llanura. Ya no hay tiempo. Esta noche nos ocultaremos en las montañas. Se han llevado las cajas del oro. Deberían mataros a todos por imbéciles. No pueden haber ido muy lejos en tan poco tiempo y con ese peso. Eso es lo mismo que habrá dicho el imbécil del Marshall. Si hay una estercolera por aquí cerca, echaos todos de cabeza en ella. King. Quizá Phil te haya visto algo. Te equivocaste. Y lo has pagado. Pero puedes seguir siendo de los nuestros. Si quieres. Gracias, King. Lástima que no te puedo dar la mano. En señal de amistad. Sabes, Filthy, nos han robado el oro. ¿Tú no has visto ni has sentido nada? He sentido un gran dolor. Y la vida que se me va. Para mí, todo ha terminado. Todo. Hay que masticarlo con mucha paciencia. De esa forma pasa bien. No pienses más en ello, ya estás a salvo. Mañana intentaremos llegar a la llanura.
conocido Arizona y esta vez todos los ases son de verdad. Esta vez quien ha hecho trampas ha sido esa mujerzuela miserable. No te preocupes, Paloma, se las haremos pagar todas juntas. Pero antes debe decirnos dónde ha escondido nuestro oro. Es la primera vez que siento compasión de tu padre. Ya le has ayudado anteriormente, ¿verdad? Si Paloma no hubiera prendido fuego al rancho, no hubiéramos podido hacerlo. Y ya basta de charlas. Dinos dónde está el oro. Matar gente. Corromper niños. Hincharse el trasero sobre la silla durante decenas de millas y asegurarse un puesto en la horca por algunos kilos de oro hubiera sido una granujada. Pero hacerlo por nada es propio de criminales, de bastardos y de imbéciles. De ti en una palabra. ¡No le matéis! ¡Le quiero vivo! Atarle y llevarle al campo. ¿Dónde está el oro? ¿Dónde? ¿O prefieres asarte al sol? Tengo que pensarlo. Te refrescaré las ideas. ¿Dónde está el oro? Vamos, ¿quieres contestar? ¿Por qué te enfadas tanto por un poco de oro? Se dejará asar antes de decir una palabra. Tiene que hablar. Y hablará. Debes encontrar algo que le obligue. Alguien a quien despedazar delante de él. Así hablará. Conozco ese tipo. Whisky, whisky. Doctor, ¿hay alguna esperanza? Hasta ahora va tirando. Sí, pero no me pregunte cómo. Según la ciencia médica, ya hace rato que tendría que estar muerto. Cuando me entierren, quiero que me lleven a hombros de cuatro taberneros. Y en vez de velas, que me pongan botellas de whisky. Ay, whisky. Ay, whisky. Lina, se lo había prohibido. Así no tiene solución. Lo mata. Es que me parece tan feliz cuando bebe. ¿Cuánto ha bebido de esta porquería? Para hacer esto, es inútil molestar a la ciencia. Abstemio. Buenas tardes. Abajo en la calle hay uno que dice que trae un mensaje de Arizona Call para ti. ¿No quiere dejarse ver? Quédate con él. Envía a Arizona Call. En cierto sentido. Y ahora dime,
¿Por dónde quieres que empiece con ella? Está bien. ¿Cómo has dicho, gran pistolero? Has vencido. ¿Dónde está el oro? Déjala ir sin hacerle nada y te lo diré. Te lo juro. Si no que me arrastre por el suelo como un gusano el resto de mi vida. Arizona, de todos modos nos matarán. Hay una gruta a 200 metros de aquí. En el camino de las montañas. Dentro está escondido el oro. Dale un caballo y déjala marchar. ¡Arizona! ¡Quieta! ¡Canalla! Llámame canalla. Y si quieres, también asesino. Muchachos, tenemos que recoger nuestro oro. Lina. Arizona se ha escapado.
está allí, en la cabaña de Filthy Bottle. ¿Hay algún premio para quien le agujeree la panza? 5 kilos de oro del botín cuando estemos en México. No prometas oro, King. Promete muerte. Vamos. Es inútil buscar, solo estaba Filthy Bottle. No se puede haber esfumado como un demonio. ¡Fuera del infierno! Y atacarle por detrás. Los cubriremos. ¡Sal de ahí, cobarde! ¡Y lucha como un hombre! Me las pagará. Tenemos que entretenerle para que John y Thomas puedan caer por su espalda. Vosotros disparad. Estar atentos. Va a salir de un momento a otro. Me parece que le veo. O se ha evaporado o está muerto. Dispara. Con el humo no se ve nada. A lo mejor está trepando. Entonces tendrá que salir entre las rocas. Esperaremos el tiempo que sea necesario. ¡Allí! Se nos ha tomado por idiota. Sí, es Thomas. ¡Cuidado! ¡Que va otro! Y ese debe ser John. John.
hacéis. A las rocas con unos cuantos. Vosotros, id con él, pero no vayáis todos juntos. Beagle, tú vigila el río. Vosotros, acompañadle. El resto conmigo, vamos. Va a acabar con todos. Tenemos que coger el oro y marcharnos de aquí. Somos cuatro todavía. ¿A dónde crees que podríamos llegar con el oro estando vivo Arizona? Tenemos que matarle. O él, o nosotros. Quizás sea la primera vez que tienes razón. Scarface. Tú ve por detrás. Beagle, tú conmigo por delante. Vamos. Tú si quieres, pero antes tienes que dejar libre a mi mujer. No dispararemos.
Sí, King, claro que me iré. Pero después de haberte matado. Quedado solo, King. Tú solo con ese oro. Ya te advertí que no valía la pena. Esta noche olerás tan mal que hasta los chacales apartarán de ti sus hocicos. Pistola descargada. No temas. Aclarado todo. Ellos fueron los que asaltaron la diligencia para poder acusarte. Me quedo con el caballo. Ponlo en la cuenta de gastos de la administración. ¡Eh, Arizona! ¿Es que ya no saludas a los amigos? ¿Estás ahí? No esperaba verte con vida, viejo borracho. Pues ya ves, yo estaba seguro de encontrarte vivo. Anda, date prisa. Coge un caballo y vente conmigo. Ah,
guess I gotta get my gun. I guess I gotta shoot someone. Bang, bang, yippee, yippee. I guess I gotta get my gun. Arizona, ¿por qué no te quedas con nosotros? Tengo que pensarlo. I guess I gotta shoot someone. Bang, bang, it would be, oh.